Juan Fernando González, responsable de ASO Cambios. Y ahora sí, ahora vamos con la música de Colombia. Y llega la señora Piqué, llega Shakira, junto al grupo, al bravísimo grupo mexicano Maná, con el tema Mi Verdad. Se lo dedicamos a Lili Ríos Sánchez, que es de, que nos escucha desde Popayán, de Bogotá. Entonces, para Lili Ríos, Shakira con Maná y Mi Verdad. Dale, vamos. Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel. Qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar. Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay. Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor. Mi verdad, tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salva. Que por instantes de placer ponen su vida a temblar. Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad, que gobiernan sin verdad. Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar. Ay, ay, ay. Hay engaños que por años ocultaron la verdad, hiriendo de dolor.
en Dialogando con Latinoamérica, en Radio Roma Futura.it. Era la música de Colombia, era la señora Piquet, era Shakira con Maná y el tema Mi Verdad. Hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ahí yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor, mi verdad. Y sobre la verdad, dice Arthur Doyle, una vez descartado lo imposible, lo que queda, por más improbable que parezca, debe ser la verdad. Mientras que Tácito dice, la verdad se robustece con la investigación y la dilación, la falsedad con el apresuramiento y la incertidumbre. ¿Te tomaste el cafecito, Lorenzo? El buen cafecito colombiano. Muy bien. Qué raro. Ah, dos te tomaste. Bueno, está bien. Ahora hasta el 18 de enero que volvemos. El café colombiano, olvídatelo. Ah, te lleva un kilo de café. Bueno, está bien. ¿Un kilo de café cuánto te puede durar a vos? No tanto. Bueno, entonces, ahora, informaciones de la Colombia en lengua italiana. La Colombia e el Venezuela tornan a aprire la frontera terrestre. Alle 7 del mattino di ieri, cittadini colombiani e venezuelani hanno potuto attraversare a piedi i ponti di frontiera che uniscono entrambi i paesi. Nicolás Maduro aveva ordinato la chiusura delle frontiere terrestri il passato 12 dicembre, fino al 2 gennaio, con l'argomento di combattere il supposto contrabbando di soldi venezuelano verso la Colombia. Ieri notte abbiamo parlato, spiegò il presidente colombiano Juan Manuel Santos, e gli ho detto che secondo me, nessuno si beneficia con la chiusura della frontiera e che dovevamo fare uno sforzo. Ebbene, la frontiera ora è talmente aperta. I ponti che collegano il Venezuela con la Colombia sono stati chiusi dal lato venezuelano, coincidendo con il ritiro della circolazione della banconota di 100 bolivares. Dopo le proteste, Maduro ha deciso di prorogare questa misura fino al 2 gennaio. Invieremo un equip tecnico per discutere la situazione cambiaria. Il problema non è che qui stanno accaparrando bolivares. Il problema radica a Venezuela e ha un'altra origine, così spiegò il presidente Santos. Da che si era riaperto il passo terrestre tra la Colombia e il Venezuela, che era chiusa da un anno, 50.000 venezuelani hanno ingressato quotidianamente in territorio colombiano, con una media di 30.000 bolivari in tasca, per comprare prodotti basici che in Venezuela non ci sono, e
secondo questo, secondo la direzione nazionale di Tasse e Dogane, questo transito di persone si traduce in una entrata di 1.500 milioni di bolivari forti, che sarebbe dal cambio di 500.000 dollari. E con queste cifre dire che c'è mafia non si può, perché quello che c'è è libero mercato. Maneggiamo un volume di dinero molto piccolo. Il problema è a Venezuela e non qui alla Colombia, assicura Juan Fernando González, responsabile dell'associazione cambiaria Asocambios. Bueno, dejamos Colombia, te lleva el kilo de café, muy bien. Dejamos Colombia, nos vamos al aeropuerto del Dorado a tomar el avión. Dale, vamos. Hey. Y llegamos a Caracas, Venezuela, y aquí llueve. En Venezuela, en Caracas, son las 21:13. Hace 20 grados y el cielo está cubierto con lluvia. Mientras que en la ciudad eterna, en Roma, son las 2:13, pero ya del jueves 22 de diciembre, hace 9 grados y medio, y el cielo está poco nublado. La información de Venezuela.